27 muertos por cada 100.000 habitantes son datos elevados sobre mortalidad por accidentes de tránsito en Ecuador, según revela el último informe mundial sobre seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud. Sitúa al Ecuador en un puesto muy bajo en términos de accidentes de tránsito. Es decir, Ecuador es el segundo país después de Venezuela en muertes por accidentes en la vía. Las causas son varias. La primera es la impericia o imprudencia del conductor. Sin embargo, una de las más inquietantes, debido al impacto social, es la embriaguez que a nivel nacional hasta el año pasado representaba el 9.73%, pero en la capital alcanza el 13.50%. La ciudad de Quito tiene un índice de muertes en accidentes de tránsito que es aproximadamente la mitad de la que se encuentra a nivel nacional. Es por esto que el municipio de Quito propone un plan de reforma al Código Integral Penal que modifique las sanciones relativas a infracciones de tránsito. Lo que nosotros planteamos en estas conductas agravadas es que se tenga mayor rigurosidad. Es decir, este proyecto estipula que la sanción para el conductor que tenga entre 0.3 y 0.8 gramos de alcohol sea la suspensión de la licencia de 6 meses a 1 año. Para los que tengan más de 0.8 gramos, la suspensión sea de 2 a 4 años. Y para los reincidentes, por primera vez, se suspende el documento 5 años. Y en la segunda reincidencia, la suspensión sea definitiva. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.